Hola, os habla Mario Arias, director comercial de Fotografía Arte y asesor fotográfico. Os voy a hablar de uno de los objetivos que la casa Zeiss nos presentó en los últimos tiempos. Se trata del objetivo Zeiss Loxia 50mm f2 planar y que está especialmente pensado y dedicado y fabricado para las cámaras Sony Alpha 7, el full frame de la marca japonesa, y que de luego creo que puede hacer un tándem perfecto, preciso y de muy buena calidad. Zeiss, lejos de estar en la tendencia que hay sobre todo en la fotografía de cámaras sin espejo, pues lo que ha querido hacer con esta gama de objetivos Loxia, os voy a presentar el 50mm, que es de momento el primero que ha venido al mercado. Le acompañará enseguida una segunda posibilidad, un objetivo Biogon de 35mm, también f2, y que bueno, pues será un objetivo que en un periodo breve de tiempo pues dispondremos también de él, haremos una review pertinente, pero en un principio pues ya desde hace unos pocos días empezamos a comercializar este 50mm. Ya la presentación, como podéis ver, es preciosa y precisa, es decir, que un poco en la consonancia de lo que son los objetivos de la marca alemana. Me incorpora el parasol, aparte de lo que son las tapas trasera y delantera, pues puedo apreciar el parasol. La primera sensación al tocar el objetivo, sin duda alguna, es la solidez con la que lo que transmite sus partes metálicas hace que bueno, pues la sensación a la hora de cogerlo del objetivo sea francamente buena. Es un objetivo planar. Los objetivos planar sabéis que están diseñados de una manera totalmente simétrica. Es un formato que en su día el doctor Paul Rudolph pues inventó, nada más ni nada menos que en el año 1869 para Zeiss, y que bueno, pues con el paso de los años tantos fabricantes han imitado, ¿no? Este tipo de lentes, pues lo que nos van a proporcionar indudablemente es, como os decía, una calidad y una definición perfecta, os diría yo. Es un objetivo que va a carecer de aberraciones y la verdad es que los resultados obtenidos con el mismo pues son bastante asombrosos, ¿no? Os decía que es un F2, cierra hasta un aro 22, y bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no?, el cómo se puede llegar a combinar una máquina tan moderna como pueda ser la Alpha 7S, que es la que he cogido aquí para montarle esta lente, con un enfoque. Sabéis que estos objetivos Zeiss son de enfoque manual, entonces bueno, pues es un poco lo que os decía, ese choque que hay entre lo que pueda ser una máquina tan sumamente moderna como pueda ser una Alpha 7S con unas características y una grabación de vídeo en 4K con un objetivo clásico en cuanto a por lo menos el tema del enfoque, ¿no? El enfoque es manual, pero bueno, os puedo garantizar que se enfoca de una manera bastante precisa. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de máquinas, cuando hacemos foco manual con ella, pues vamos a tener la posibilidad de unos asistentes de enfoque que me va a permitir, pues, de alguna manera ayudarme en todo ese tipo de posibilidades de enfoque manual. O sea, que no sería demasiado dramático tampoco para utilizarlo en fotografía, puesto que es suave, es evidentemente totalmente silencioso y desde luego pues me permitiría hacer la fotografía sin ningún tipo de dificultad. El fabricante Zeiss, que os decía que está especialmente indicado para el pedazo de sensor que veis aquí, este full frame, os decía, por lo cual va a llenar de imagen todo el sensor de estas cámaras. Y indudablemente, no lo he visto, pero estará por aquí, me imagino. Para el tema de vídeo, una de las cosas que nos llamó la atención cuando leímos las primeras noticias de esta lente, pues que incorporaba una piececita que se me ha caído por aquí, pero que la encontraré. ¡Buah! Apareció. Y esta piececita lo que va a permitir es, manipular el declic. Sabéis que todos los objetivos, y más los de enfoque manual, pues cuando pasamos a mover el diafragma, pues se oye, os aprecia un clic, clic, clic. De tal manera que con esta piececita, que es una especie de llave o destornillador pequeñito, pues lo que hacemos es girar este tornillito que tenemos aquí, y cuando estemos grabando vídeo, esto me va a permitir que pueda tener un control preciso del iris del objetivo. Ahí se podrá ver cómo cerramos y abrimos el iris del objetivo sin hacer ese clic, con lo cual no va a ser apreciable en nuestras grabaciones que hagamos de vídeo con estas cámaras, y la verdad es que bueno, pues es otro detalle a tener en cuenta, pues de cara a quien utilizáis este tipo de cámaras, concretamente esta Alpha 7, que tan buen reconocimiento está teniendo en el mundo de vídeo, pues tener un control del diafragma o del iris de una forma continuada sin hacer esos clics, pues me va a permitir
una mayor posibilidades a la hora de hacer nuestras filmaciones y nuestras grabaciones. En definitiva, pues creo que se trata de un dato más a tener en cuenta en cuanto a que las cámaras sin espejo de log a día están tomando más forma. En Fotografía Arte somos especialmente defensores de este producto, simplemente por convencimiento propio mío en cuanto a que son cámaras muy potentes en cuanto a todo, muy pequeñas en cuanto a manejo, y bueno, pues teniendo en cuenta que el fabricante Zeiss, que tiene sus, digamos, connotaciones alrededor de ellas y que son muy, muy específicos, hayan sacado una gama de objetivos única y exclusivamente pensada para las cámaras Sony Alpha 7 con sensor full frame y montura E, pues yo creo que es síntoma de por dónde van los tiros, ¿no? Desde luego yo creo que los tiros para la fotografía sin espejo cada día se estará avanzando más en ella, y ya con lentes de esta calidad profesional, pues sin duda alguna creo que todavía aquellos que tuvierais dudas, pues os harán convenceros, no solo por lo que os diga yo, sino por lo que podréis leer de estas maravillas de cámaras, de objetivos, y que bueno, pues iréis, digamos, pues yendo todos por ahí, ¿no? Al ser una distancia focal de 50 milímetros, pues es un objetivo normal, equivalente a lo que ven nuestros ojos, pues vale para hacer todo tipo de fotos, de retrato, de paisaje, fotografía arquitectónica, o sea que es un objetivo multifunción, lo que es el típico estándar de toda la vida y que luego, bueno, pues yo creo que puede ser un buen compañero de viaje. El precio del mismo pues está superando los 850 euros, nosotros ahora mismo tenemos una promo con él que regalamos un filtro de protección de la gama alta de Kenko, la serie Z, que es un nanocristal, para un poco acorde a la calidad de objetivo que tenemos delante, para que no pierda ninguna calidad el mismo, y de luego, bueno, pues aquellos que sois usuarios de Alpha 7, también valdría para las Alpha que no fueran full frame, ahí habría un efecto multiplicador, si el sensor es APS-C, este objetivo se convertiría en un 75, pero bueno, al ser montura E se puede montar en este tipo de cámara, pues yo que sé, como la NEC 7 que había, o bueno, pues la Alpha 6000, la actual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una lente muy a tener en cuenta, y si vais buscando calidad y buen rendimiento, puede ser vuestro objetivo. El Biogon 35mm, el gran angular, pues será más o menos de estas dimensiones, quizá un poquito más compacto y estará superando los 1.100 euros, y también puede ser una óptica interesante, habrá que esperar a tenerlo, os haré una cumplida review en cuanto recibamos las primeras unidades, pero bueno, no he querido dejarlo para entonces, y para poder acercaros esta primera impresiones de lo que es el Loxia Planar 50 F2 de Zeiss, pues quería haceros este vídeo. Que espero que os haya gustado y que bueno, pues que sabéis que a través de nuestro nuevo blog podréis hacerme cualquier tipo de consulta de posibles dudas que tengáis de este producto o de cualquier otro. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, amigos.